estrellas conducen tu frente. Por la ciencia, el arte, el saber. Y de ellas brotando el mañana que a tus hijos les has de ofrecer. Es tu nombre de un prócer gallardo, es sapiencia feliz. El mes de julio. Soy el encargado de la cátedra de astronomía general. También, pues, tengo mi cátedra de epistemología de la física. Para la carrera de física, un programa nuevo, digamos, en la ciudad de física pura, que es muy importante. Estamos en la también soy profe de ingeniería catastral y geodesia. Y bueno, para mí es un honor estar acá hablándoles hoy del Telescopio Espacial James Webb, que es esta punta de lanza en instrumentación astronómica que hemos construido. Uno me pone a pensar en ese hombre, digamos, de las cavernas, ¿no? Y esas primeras lanzas y esas primeras observaciones que hacía el cielo. Y ahorita tenemos este artefacto, ¿no? De un tamaño como una cancha de tenis, con el espejo principal de 6 metros, que está observando el universo en el infrarrojo y que entre ayer y hoy nos dio las imágenes más asombrosas que hemos tenido del universo. Eso es algo que es muy bonito y que tenemos, es decir, poderlo vivir es algo fabuloso. Incluso ayer me acuerdo que estábamos pues todos conectados a la página de NASA, ¿no? Porque incluso el presidente de Estados Unidos dijo, no, vamos a lanzar la imagen. Entonces, expectativas, incluso hubo un momento donde se demoró la transmisión como más de media hora y entonces colocaron una música ahí de fondo y todos éramos como, bueno, por fin,
que se libere la imagen, y cuando se libere la imagen, pues por lo menos para mí fue una gran felicidad, porque fue una imagen de un cúmulo de galaxias. Yo, digamos, me dediqué pues 4 años de mi vida, ¿cierto?, en el doctorado, a entender los cúmulos de galaxias, a entender lo que pasa allí, los arcos que se forman, las lentes gravitacionales, bueno. Y entonces saber que ese fue el target de escogido, ¿cierto?, como esa primera imagen del telescopio espacial James Webb, que inundó todos los diarios, ¿cierto?, esta mañana del mundo, pues es genial. Y además ver esa potencia, justamente entendiendo lo que significan los cúmulos de galaxias y ver esa potencialidad del James Webb. Y luego esta mañana nos dan un overview, ¿cierto?, de lo que puede hacer para los diferentes tipos de astronomía. Entonces nos muestra un espectro de un exoplaneta con todo el detalle, nos muestra de la atmósfera del exoplaneta, nos mostró también un grupo de galaxias, también nos mostró una región de la nebulosa Carina, donde podemos ver con detalle esa formación estelar, ¿no? Es una imagen divina del universo, es decir, es fuera lo que significa allí, lo que está pasando, pues es asombroso, ¿no? Es como mirar cierto girasol en primavera. Y también nos mostró una fase terminal de las estrellas, que son las nebulosas planetarias, y usando la combinación del instrumento de infrarrojo medio con el infrarrojo cercano, en donde pensamos que había solamente una estrella, ¿cierto? La parte de la evolución final nos muestra otra. Entonces es impresionante porque han pasado solo 2 días y ya es como toda esta información que tiene, y pues digamos que cada uno pues asombrado, uno dice como wow. O sea, esto solamente 2 días y pues nos mostró, decir, la capacidad que tiene. Entonces, va a ser muy lindo lo que va a pasar en los próximos años. Vamos a tener una comprensión más genérica del universo. Entonces, vamos a compartir pantalla. La idea es los que nos están viendo por YouTube, ¿cierto? Que por Twitter, ¿cierto? Por, bueno, en todas las diferentes plataformas. Los que nos hagan preguntas, entonces vamos a ese momento a compartir la pantalla, les voy a mostrar. Entonces, estas fueron las imágenes, ¿no? Entonces, digamos que libre el telescopio espacial James Webb, entonces la imagen que yo les comentaba que es impresionante, la nebulosa Carina, esta es del este grupo de galaxias que vamos a ver más adelante, la nebulosa planetaria, ¿cierto?, llamada el Anillo del Sur. Este es el exoplaneta, la atmósfera, ¿cierto?, el espectro de la atmósfera de este exoplaneta en este infrarrojo. Y esta es la imagen, pues, del cúmulo de galaxias, ¿no?, donde uno ve con detalle estos arcos que se observan acá, estos arcos de acá. Y bueno, entonces con esto pues comenzamos la charla, ¿cierto? Bueno, entonces me presento, yo soy Camilo Delgado Correal, soy físico, soy magíster en astronomía en la Universidad Nacional, una maestría la hice en el Observatorio Astronómico Nacional, el doctorado sí lo hice en física con énfasis en cosmología observacional en la Universidad de Ferrara en Italia. Entonces, pues yo, fuera de ser profe en la Universidad Distrital, pues también soy el líder de astronomía del Planetario de Bogotá. Tengo un emprendimiento en un tanque de pensamiento en temas de ciencia y tecnología, CIENCO. También hago parte de un grupo de astronomía astrofísica llamado Macondo en la ciudad de Cali. Y bueno, entonces vamos a hablar. Entonces aquí, pues vamos a hablar de lentes ópticas primero, porque más adelante vamos a hablar de las lentes gravitacionales. Entonces uno dice, pues la diferencia de ver con lentes o ver sin lentes, ¿cierto? Entonces si no tengo las lentes, entonces yo veo uno como que se ven de madre sin sentimiento, ¿no? Pero cuando ya me coloco las lentes, se ven de madera y cemento. Entonces como me cambia el mundo, ¿cierto? Cuando veo sin gafas, con gafas, ¿no? Entonces como el uso de las lentes ópticas, ¿no? Entonces al comienzo, pues para tener una mejor visión en la Tierra, en la superficie de la Tierra. Pero luego Galileo usó estas lentes para construir ese telescopio. Entonces, tengo una configuración de lentes
se observa allí, pues el tenemos acá, entonces ustedes ven, ¿cierto? Las dos lentes y aquí está una imagen pues del telescopio galileano. Entonces han pasado 400 años desde que Galileo observó la luna, las rugosidades de la luna, observó el movimiento de las lunas alrededor de Júpiter. Al comienzo él no sabía en realidad, ¿cierto? Qué eran, ¿cierto? Estos asteriscos de acá, pero con el tiempo pues él se da cuenta que en realidad esto es lo que estaba mostrando, porque cada día cambiaba la posición aparente, ¿cierto? Cuando observaba Júpiter de esos puntos de allí, y él entonces tiene la genial idea de conectarlo, ¿cierto? El movimiento de la luna alrededor de la Tierra con el movimiento de esta luna alrededor de Júpiter, y con esto rompe el paradigma aristotélico de que todo giraba alrededor de la Tierra. Y entonces, usando este telescopio, este artefacto óptico, además ve la Vía Láctea también. Entonces, ese es el primer acercamiento. En esa época no teníamos cámaras digitales ni cámaras analógicas. Tocó a Galileo hacer sus propios dibujos. Pero bueno, han pasado 400 años. Hemos desarrollado diferentes tipos de telescopios ópticos. Y entonces tenemos el Observatorio Yerkes cerca de Chicago. Y entonces fuimos aumentando el tamaño de los espejos principales. Y entonces hay unos muy conocidos que se llaman los telescopios muy grandes que quedan en Cerro Paranal. Comienzan su operación, ¿cierto?, alrededor del final del siglo pasado, ¿cierto?, 1998-2000. Son espejos, en este caso, en tierra, y el tamaño, si ustedes se dan cuenta acá, es del espejo principal, de 8 metros, son 4 unidades. Bueno, entonces tenemos acá las... Vamos a hacer las preguntas al final, las vamos respondiendo. Tenemos los telescopios Magallanes, tenemos acá unos que se planean hacer, ¿cierto? Que en donde empieza a cambiar la forma de esos espejos principales. Entonces, tenemos ya espejos que hemos construido, por ejemplo, el de las Gran Canarias, que tienen, si ustedes se dan cuenta acá, son formados por unidades hexagonales, porque nos dimos cuenta que tener un espejo, solo una unidad, podía ser pues, bastante peligroso, digamos, también su mantenimiento. Es mejor tener, ¿cierto?, construido con varios segmentos, en este caso hexagonales, los Keck, por ejemplo, también muy famosos, este espejo principal es de 10 metros. Entonces hemos ido así, digamos, en tierra, hemos construido estos telescopios. Este, por ejemplo, que se planea, ¿cierto?, de 30 metros en Hawái, y este, pues, está un poco más grande, que es va a ser extremadamente largo, ¿cierto?, el telescopio que va a quedar en Cerro Mozones. Pero hemos lanzado telescopios al espacio, entonces el primer telescopio al espacio, el espejo principal de, ¿cierto?, 2 metros, el telescopio es el Hubble en el óptico, y el James Webb, que tuvo varios retrasos, estaba planeado para el 2018, incluso desde antes, desde el 2014, y pues al final terminó siendo lanzado en el 2021, ¿cierto? Al final del año pasado, y este año pues nos da esas primeras imágenes. Al final pensábamos que no se iba a lanzar, digamos, como que decíamos, bueno, pero se logró. Y entonces aquí vemos en tierra, tenemos entonces, están las 4 unidades del VLT. Aquí se ven los espejos, ¿cierto? Las unidades principales, los telescopios principales, los espejos de 8 metros. Y estos son los aparatos que están conectados a estos instrumentos ópticos que se llaman los espectrógrafos. Estos espectrógrafos son muy importantes porque me permiten hallar esas propiedades químicas, tanto las estrellas o las galaxias, con la luz que colecta el sistema óptico. Entonces, esta es una imagen de donde están las cuatro unidades principales de ese VLT, ¿cierto? Esos telescopios que están en la superficie de la Tierra. Esto queda en Cerro Paranal, a 1.600 metros de altura. Entonces ustedes pueden ver las instalaciones que hemos construido.
Pero además de ello, entonces los que les comentaba, lanzamos, ¿cierto?, en el año de 1990 el telescopio espacial Hubble, que nos dio la oportunidad de ver el oscuro más oscuro. Es decir, cuando estamos en la superficie de la Tierra, tenemos la atmósfera, y a pesar de que tengamos sistemas de óptica adaptativa, no nos va a quitar totalmente ese efecto. Y entonces el estar en el espacio nos da ese negro, el negro más negro, para que pueda resaltar cualquier objeto tan débil que sea en su brillo. Es una de las cosas más importantes de tener un telescopio espacial. Pero además tenía más filtros de los que uno puede observar. Y entonces, este año pues cumplimos 32 años y sigue funcionando. Eso es uno de los primeros grandes hitos en la era espacial. ¿Cierto? Observar el universo usando un aparato que está dándole vueltas a la Tierra. Y pues si no hubiéramos construido el Hubble, no estaríamos hablando ahorita de James Webb. O sea, hace un paso necesario en ese desarrollo de los telescopios espaciales y pues nunca lo vamos a olvidar. Hubble siempre lo vamos a llevar en el corazón. Es como ese primer amor, ¿no? Y entonces acá tenemos, ¿cierto?, el telescopio espacial Hubble, que está sobre la superficie, ¿cierto?, de la Tierra. Bueno, unos 600 kilómetros, y entonces uno ve aquí pues de fondo la Tierra. Entonces vamos a recordarlo. El telescopio espacial Hubble sigue, y el James Webb no es el reemplazo, como mucha gente dice, es un complemento, porque James Webb pues mira en otra longitud de onda, en otro tipo de banda de la luz, pero pues va a complementar esa visión que tuvo el Hubble. Tomás, el Hubble pues va a tener en algún momento telescopio tipo reemplazo, un poco más grande, es otra misión que viene. Pero bueno, esto fue lo que pasó ayer. Entonces, ayer estábamos en esto, ¿no? Era como, uno miraba como todo en todas las redes sociales, y entonces como cuando mero entraba al bar y como bueno, y todo era la imagen, ¿cierto?, tomada por el James Webb. Es decir, no importaba en cuál red social se encontrara uno, en todas se observaba eso. Entonces, vamos a ver de qué se trata eso, ¿cierto? Todas estas imágenes que llegaban, ¿no?, en todas las redes sociales, una metida a Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, todo el mundo estaba hablando de eso, de alguna forma. Entonces tenemos el telescopio espacial James Webb. Ese telescopio, ¿cierto?, es el más poderoso que se ha construido. Cuenta con un espejo principal de 6,5 metros. Aquí está, este es el espejo principal. Construido con 18 segmentos hexagonales de oro, imagínense, y con cuatro instrumentos científicos principales. Todos los instrumentos están aquí detrás. Y entonces, ¿cierto?, llega la luz, el espejo principal, luego se refleja en un espejo cóncavo, y tenemos espejo secundario, y luego entra la luz a los instrumentos. Entonces, una cámara de infrarrojo cercano, un espectrógrafo de infrarrojo cercano, un instrumento de infrarrojo medio y otro espectrógrafo en el infrarrojo cercano con un sensor de guía fina. Vamos a ver un momento que hay como unas preguntas. A ver, las preguntas al final. Wait, a ver qué pasa. Un segundito. Bueno, Joiner, si quieres, cuéntame. Probé por qué utilizaron el oro. Ah, eso debe tener una razón. El oro, digamos, es uno de los materiales que tenemos, digamos, en la naturaleza con más propiedades físicas. Sí, es uno de esos elementos, digamos, que cumplen, es decir, ¿cómo decirlo? Como que tiene buena conductividad, tiene. Sí, esos son materiales que, pues, digamos, me permiten una durabilidad, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer las preguntas al final de lo que les voy a mostrar, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos. Esto es algo muy importante, que hay un sensor de guía fino. Entonces acá, digamos, tenemos los diferentes instrumentos.
Entonces aquí está el espejo principal, el espejo secundario. Aquí tenemos, este es un escudo de temperatura, que vamos a ver más adelante, pues digamos, a qué se refiere. Aquí está toda la carga útil, todos los sensores que tenemos. El tema de las celdas solares. Entonces tenemos dos lados del telescopio, un lado que se dice que es el lado frío, porque los instrumentos infrarrojos deben estar a unas temperaturas muy bajas para generar su funcionamiento, y un lado caliente, que es precisamente donde se está recibiendo la radiación, ¿cierto?, para que funcionen sus paneles solares. Entonces tenemos acá, ¿cierto?, la radiación del sol que llega. Entonces tenemos una capa donde ustedes se dan cuenta de la temperatura. Entonces está a 125 grados centígrados, la máxima temperatura. Y una capa, ¿cierto?, donde están los sensores, está a menos 235 grados centígrados. Entonces hay una diferencia, ¿cierto?, pues considerable, ¿cierto? Tenemos más de, ¿cierto?, unos 300, más de 300 grados centígrados de diferencia entre las dos capas. Entonces, para eso es un desarrollo de tecnología, pues, áspero, en el sentido en que, pues, tenemos que asegurar eso, porque esos sensores trabajan a esas temperaturas tan bajas, esos sensores infrarrojos. Entonces, si algo pasa en esa estructura, no podemos asegurar esa temperatura, esos sensores ya no pueden funcionar como queremos. Entonces aquí se ve un poco la óptica, ¿cierto? Que se observa allí. Entonces, cómo entra la luz, ¿cierto? El espejo principal, luego cómo entra, ¿cierto? Llega al espejo secundario y cómo luego, ¿cierto? Llega a donde están los instrumentos. Entonces uno ve acá que el Webb, ¿cierto? Este telescopio espacial es una colaboración internacional entre NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Entonces ustedes ven, pues, ¿cierto? Todos los estados de Estados Unidos, pues, los estados de la Unión Europea que contribuyeron, la Agencia Espacial Canadiense, en la construcción de los instrumentos, de todo, ¿sí? Todo el telescopio. Lastimosamente, pues no, digamos, como agencias, pues no colaboramos nosotros, pero sí hubo varios colombianos que en sus estudios doctorales o en sus postdocs de alguna forma contribuyeron no sé, en algunos aspectos de la calibración de los instrumentos. Digamos que tuvieron tesis involucradas o trabajaron dentro del proyecto, pero no lo hacían bajo otras instituciones norteamericanas o europeas. En total fueron 40 millones de horas, ¿cierto?, que se gastaron para construir ese telescopio espacial. Entonces, fueron miles de científicos, ingenieros, técnicos, que en una colaboración internacional entre el gobierno, la academia y el sector privado, pues construyeron el telescopio. Fueron más de 14 países y pues involucraron a 29 estados de los Estados Unidos, casi la mitad, ¿cierto?, más de la mitad de los Estados Unidos, incluyendo Washington. Entonces aquí se ve un poco cómo estaban armados los instrumentos, ¿cierto? Las diferentes cámaras, los instrumentos infrarrojos y tanto los espectrógrafos. Entonces ahí se ve ¿cierto? Entonces aquí está la cámara, aquí se ve, digamos, los espectrógrafos, bueno, cronógrafos. Entonces se ven los instrumentos que están allí, que es justo atrás. ¿Qué está observando o qué va a observar el telescopio espacial James Webb? Entonces, por eso digo que el telescopio espacial James Webb no es un reemplazo del Hubble, porque está observando otra longitud de onda. Es otro tipo, ¿cierto? Tenemos que la luz son ondas electromagnéticas, tenemos aquí el espectro electromagnético, lo que vemos con nuestros ojos es una banda de la luz que llamamos el visible. Pero existen otras bandas, unas de más altas energías, como los rayos gamma, los rayos X, la ultravioleta, y unas de menos energías, como los infrarrojos, las ondas de microondas y las ondas de radio. Entonces, antes del telescopio espacial James Webb existió
uno que se llamaba el Spitzer, ¿sí? Y el Spitzer ya empezó a mirar infrarrojo, nos mostró una visión del universo en infrarrojo que no conocíamos, pero pues en un tamaño pequeño, y bueno, ya el James Webb nos va a mostrar, de hecho nos mostró una visión que de un infrarrojo medio, mientras infrarrojo, sí, medio y térmico, mientras James Webb pues nos está mostrando ahí una zona del infrarrojo cercano, eso es algo muy importante de mostrar, ¿cierto? Entonces, con el telescopio espacial Hubble, habíamos logrado observar el visible, una pequeña región del ultravioleta y una pequeña región, ¿cierto?, del infrarrojo cercano. James Webb tenía, el Hubble tenía una pequeña, ¿cierto?, región del infrarrojo cercano, muy pequeña, y ya el James Webb, entonces, ya ahora sí abarca ese infrarrojo cercano con todo el detalle y me ayuda a estudiar el infrarrojo medio. Entonces, me está mostrando un universo, o sea, me va a mostrar un universo que en realidad no hemos podido observar, ¿sí?, complementando la visión del mismo. Entonces, tenemos acá el rango, ¿cierto? Entonces, ustedes ven que tenemos tanto el espectrógrafo, cámaras en el infrarrojo cercano, ¿cierto? Aquí se ve. Y tenemos un instrumento, se llama MIRI, en el infrarrojo medio. Entonces vamos a llegar hasta las 30 micras. Este infrarrojo cercano llega hasta las 5 micras. Y entonces, pues, ¿qué es lo que queremos observar? Entonces aquí tenemos un poco lo que pasó, ¿cierto? Se hizo su lanzamiento, luego entonces tuvo que desplegarse en el espacio, luego llegó a una zona que se llama el punto de Lagrange L2, luego pues se hizo todo un proceso de enfriamiento, después la alineación, calibración de los instrumentos y luego pues las primeras imágenes y los espectros. Entonces ese fue un proceso, ¿cierto?, desde el final del año pasado, que fue el regalo de Navidad, ¿cierto?, para todos los astrónomos, entonces que pudo hacer su lanzamiento y a lo largo de estos pues, 6 meses pues hizo todas estas tareas que tenía que hacer. Entonces llegó a este famoso punto L2, que es un punto de la órbita donde yo puedo, es una región donde yo puedo colocar objetos y no, en principio, son estables allí. Y entonces lo que va a pasar con el web es que vamos a poder llegar a épocas del universo donde se formaron las primeras galaxias. Eso es, digamos, uno de los objetivos que tiene James Webb. Entonces vamos a poder llegar hasta allá, vamos a extender el límite de ese universo distante que ha observado el telescopio espacial Hubble. Entonces, eso es, ¿cierto? Porque podemos ver precisamente esta luz infrarroja. Tenemos acá algunos datos, la resolución óptica es de 0.1 arcosegundos. Entonces ustedes imaginan, ¿cierto? Cojan la luna, el tamaño de la luna llena. De hecho, mañana tenemos luna llena. Entonces el tamaño en el cielo es de 30 minutos de arco. Y entonces ustedes cogen un minuto de arco y lo dividen 60 segundos de arco. Y ahora ese segundo de arco lo dividen 10 partecitas y llegan a esa resolución con la cual pues va a llegar a observar, ¿cierto? Este James Webb. El tamaño, ¿cierto? El peso, digamos, asociado a ese telescopio espacial es similar a un bus norteamericano, ¿cierto? El peso. Y la duración, pues, está de 5 años, pero puede llegar hasta 10 años. Y una de las razones por las cuales se dice eso es por los refrigerantes para los instrumentos. Aquí está en tamaño, ¿cierto? Se ve el espejo principal, se ve aquí la persona, el tamaño, digamos, de todo el telescopio espacial. Aquí habla un poco de los materiales, ¿cierto? Las temperaturas a las cuales está funcionando. Esto, digamos, bueno, acá habla de las principales
metas. Entonces, una de ellas es buscar las primeras galaxias que se formaron en el universo temprano. Por eso la charla pues tenía ese concepto, ¿cierto? Del James Webb y la búsqueda de ese universo temprano. La otra es, yo quiero entender cómo ha sido esa transformación de las galaxias, ¿cierto? Pues más que hablar de la evolución de las galaxias, pues esa transformación que ha tenido. Quiero observar regiones de formación estelar. Quiero poder medir algunos de los componentes, ¿cierto? Propiedades químicas de sistemas planetarios, incluido nuestro sistema solar y otros, ¿cierto? Poder investigar, pues, cuáles pueden ser potencialmente habitables. Para eso es importante estudiar las atmósferas de esos exoplanetas. Entonces, así comenzó, digamos que ha sido una semana, ¿cierto? Bueno, desde la semana pasada, pues ya como anticipando lo que venía, pues nos dieron una muestra gratis, ¿cierto? Y ya como que todos empezamos como a decir, wow, o sea, empezaron a hacer ya pruebas, ¿cierto? Finales de funcionamiento, pues precisamente los instrumentos. Y entonces, pues aquí tenemos, ¿cierto? Un sensor guía. Aquí está el artefacto. Entonces, el sensor de guía fina le permite al telescopio espacial apuntar de una manera precisa a sus objetivos de observación para así obtener imágenes de muy alta calidad. Se encuentra junto al sensor en el infrarrojo cercano llamado NIRRIS, que actúa en un rango de longitud entre los 0,8 y 5 micrómetros en ese infrarrojo cercano. Entonces, ese instrumento en NIRRIS será capaz de estudiar la composición química de la atmósfera de esos planetas buscando condiciones que puedan ser favorables para la vida. Entonces, tenemos, pues esto es un espectro de transmisión. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo la estrella, esa luz de la estrella pasa a través de la atmósfera del exoplaneta que la orbita, y entonces yo puedo entender, ¿cierto? O sea, el espectro de transmisión, y puedo observar, determinar la composición química de esa atmósfera. Entonces, en el caso de un exoplaneta que tuviera, ¿cierto?, una atmósfera cercana a la Tierra, pues debería tener estos componentes, ¿no? Ozono, metano, agua, ¿cierto?, dióxido de carbono. Entonces, allí se ve, pues eso, ¿cierto? Bueno. Entonces, fue la primera imagen que nos dejaron ver, ¿cierto?, el James Webb. Entonces dice que en otro modo de observación, el NIRRIS obtendrá aspectos de miles de galaxias en un mapa del universo profundo, que va a mostrar galaxias distantes, incluso las primeras galaxias que se formaron. Y eso fue algo de lo que nos mostraron el día de ayer. Entonces, esta era una imagen de prueba, pero ya empezamos a ver esa fuerza que tenía el James Webb, ¿sí? Entonces, pues ya eso nos daba una razón de lo que podía mostrarse. Entonces, ¿cierto? Esa fue una imagen de muestra. Entonces, la prueba era que también el telescopio podía estar observando un objetivo durante un cierto determinado tiempo y no fue hecha para ser usada para un análisis científico. Sin embargo, por las capacidades del instrumento que la acompaña, muestra una imagen que fue tomada con un tiempo de exposición de 32 horas. Y en ese momento representa la imagen más profunda tomada en infrarrojo. Eso era antes del 12 de julio. Esos son algunos de los programas ya, ¿cierto?, que se van a observar en este primer ciclo. Entonces hay pequeños programas de 25 horas, unos programas medios entre 25 y 35 horas, unos programas grandes mayor de 75. Entonces uno se mete aquí a la página, entonces aquí se observa, digamos, ¿cierto?, esos programas generales en todos estos campos. Y digamos en el caso de Colombia, ¿cierto? Entonces, aquí están, digamos, estos son los diferentes temas: discos y exoplanetas, galaxias, medio intergaláctico, estructura del universo a gran escala, astronomía del sistema solar, tipos estelares, ¿cierto? La física estelar, poblaciones de estrellas, medio interestelar, agujeros negros supermasivos y núcleos activos de galaxias. Entonces, cuando uno se va a esta página,
Uno encuentra acá, ¿cierto? Entonces uno dice, por ejemplo, vamos a hablar de galaxias, ¿cierto? Entonces uno a ver si encuentra a alguien que sea como de nombre latino. Está Sofía Rojas, por ejemplo, que es una colombiana que está haciendo, terminando su doctorado y precisamente le interesa caracterizar de forma espectroscópica galaxias a una edad temprana del universo. Y entonces aquí fue el tiempo pues, que le dieron. Entonces aquí se observa un poco el periodo, ¿cierto?, que tiene acceso a ese tiempo y bueno, el tiempo, digamos, de observación. Entonces, bueno, digamos, van a haber dos colombianas que van a estar, digamos, con datos de esa primera, es decir, de esos primeros programas del ciclo 1 de James Webb. Pero trabajan no para Colombia, sí, digamos, trabajan para instituciones fuera del país. Esperemos que algún día, digamos, dentro del país podamos tener acceso a esa información. Sin embargo, muchos de nosotros vamos a tener acceso también a información de ese primer ciclo, pero pues por parte de las colaboraciones que tenemos. Entonces, esto pasó ayer. Entonces, esta fue la imagen, ¿cierto? Que se liberó, incluso el presidente de los Estados Unidos liberó esta imagen. Entonces, es la imagen, la llamó pues imagen de campo profundo, donde tenemos incluso, más adelante les voy a mostrar información de una galaxia que es del orden de unos 700 millones de años después del Big Bang. O sea, es decir, por eso se llama imagen de campo profundo. Pero entonces vemos muchos elementos allí, en esta imagen. Entonces ustedes ven acá, digamos, estos elementos, vean que hay una cantidad de arcos y uno empieza a indagar, ¿cierto? Le hace sumas a esas imágenes y entonces empiezas a encontrar una cantidad de objetos acá, miren esto con detalle, o sea, todos estos arcos de acá, miren estos arcos que se observan acá, ¿ves? Aquí estos arcos, todos estos arcos. Y eso denota, pues, un efecto que se llama el efecto de lente gravitacional. Entonces vemos acá, este objeto de acá es la galaxia más brillante del clúster, del cúmulo de galaxias. Entonces esto es un cúmulo de galaxias donde algunas galaxias son del cúmulo, pero otras han sido distorsionadas o lanzadas por el cúmulo como tal. Incluso hay una componente de materia oscura muy alta dentro del cúmulo. Y entonces genera pues esas deformaciones bajo ese concepto de la lente gravitacional que vamos a mostrar más adelante. Y entonces vemos una cantidad de objetos, vemos unas galaxias acá, vamos a ver, unas que son elípticas, hay otras galaxias que no son espirales, ¿sí? Incluso tenemos algunas estrellas acá. Por ejemplo, miren estas galaxias espirales. Entonces tenemos diferentes épocas del universo en la misma imagen. Tenemos acá la comparación entre lo que se tenía de ese campo, el cúmulo de galaxias, se llama SMAX, bueno, 0723. Ahí está todo el nombre completo, ¿no? Punto 3.7327. Y la comparación de cómo se observaba con el Hubble y luego cuando ya se observa, ¿cierto? Con el James Webb. Entonces ustedes se dan cuenta que hay regiones, miren que aquí no aparecían muchos objetos y cuando ya observamos acá empiezan a aparecer otros objetos. Entonces lo que ganamos con infrarrojo, ganamos más información de los objetos que están allí. Los arcos, por ejemplo, ¿cierto? Miren esto de acá. Entonces ya se ve con más detalle. Este de acá, vean que más o menos no se sabía bien la forma y cuando vemos acá, pues ya lo detallábamos mejor. Entonces todo esto me permite construir un mejor modelo pues de la lente gravitacional, pero además de la masa de ese cúmulo. Entonces pues empiezan a salir los memes, ¿no? Y entonces como con el Hubble, ¿no? Y ya cuando veo con el James Webb se aclara la cosa. Sin embargo, obviamente con lo que hemos trabajado del Hubble, pues es decir, es lo que es decir, hemos podido hacer muchas cosas con el Hubble. Pero bueno, vamos a complementar la información con el James Webb. Tenemos acá un zoom, ¿cierto?, de ciertas regiones.
Entonces, cuando uno se va con detalle y analiza esta imagen, ¿cierto? Tiene que ver con ese efecto de lente gravitacional, aparece otra también por acá. Y entonces, aquí hay otro tipo de efecto de lente, que no era posible, pues, observar en el caso del, ¿cierto? No era muy claro cuando observábamos esta región de acá. Pero cuando la observamos con el Hubble, pero cuando íbamos a observarla con el James Webb, pues ya ahora sí ya empieza a tener más detalle. Tenemos esto de acá que es, esto fue ayer, digamos, entonces hoy hubo la liberación de más imágenes, más detalle, porque ya solamente fue esta imagen y ya, pues, o sea, el presidente de Estados Unidos, Biden, ¿no? El director de NASA, bueno, mostraron la imagen y ya, se acabó la transmisión y bueno, todo lo que se pudo hacer. Pero luego ya, hoy entonces se lanzó más información. Entonces aquí, por ejemplo, empezamos a ver algunos de los espectros, ¿cierto? Que muestran, con esos espectros puede determinar esa distancia de la cual están esas galaxias o el tiempo del universo en la que están. Y entonces tenemos información de galaxias que están muy distantes. Entonces, ustedes saben que la edad del universo, ¿cierto? Alrededor de 13.800 millones de años. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esta galaxia acá, ¿cierto? 13.1 mil millones de años, pues esa luz que nos proviene, de, ¿cierto? Del universo, o sea, tardó 13 mil millones de años en llegar hasta nosotros. Nos está hablando de una región del universo en la cual, pues, el universo, ¿cierto? Estamos hablando de unos, más o menos, unos 700 millones de años después del Big Bang. Entonces, por eso se llama una imagen de campo profundo, porque nos está llegando información desde una edad temprana del universo. Y esto lo podemos saber gracias al espectro que incluso logró, ¿cierto? Líneas de hidrógeno, de oxígeno que lograron ser determinadas allí. Esto es una de las maneras con las cuales los astrónomos podemos confirmar que esas galaxias lanzadas, por ejemplo, ustedes ven acá dos arcos, ¿cierto? Este arco de acá, este arco de acá. Y entonces uno pensaría que son dos objetos distintos. Pero cuando observamos el espectro, que es esa química que tienen, ¿cierto? Esas galaxias, nos damos cuenta que la composición química es similar. Es decir, que presumiblemente son la misma galaxia, sino que por el efecto de la lente gravitacional se genera una multiplicidad de las imágenes. Y entonces, pues, pasa eso. Y esto es lo que les comentaba. Entonces, una de esas galaxias, cuando observamos el espectro, pues nos damos cuenta de estas líneas, que es esa química que tiene esa galaxia, y podemos determinar esa distancia. Entonces, salen algunos, no sé, primerazo, pues uno, a mí me inquieta mucho ese neón, ¿cierto? Un oxígeno a esa distancia. Sí, o sea, edad temprana del universo, queda uno como, no sé, pues ya queda como para investigar, ¿no? Esto es algo que, pues, acaba de salir, ¿no? Entonces vamos de nuevo a lentes ópticas. Cuando uno tiene una lente óptica, vamos a entender un poco ese efecto de la lente gravitacional, porque es la técnica que, ¿cierto?, han usado para poder determinar esas galaxias distantes, ¿cierto? O sea, para poder llegar a tener las propiedades. Entonces, tenemos acá, ustedes tienen una copa, ¿cierto? Puede ser de jugo de mora o de vino en este caso, o se la toman y al final pueden hacer este experimento. Cogen una fuente de luz, ustedes a través de la copa, ¿cierto? Esta es la parte inferior de la copa, van a buscar ver esa fuente de luz. Entonces, si entre ustedes, en su ojo o su cámara, la copa y la fuente de luz coinciden, entonces se forma un anillo alrededor, es un efecto óptico. ¿Sí? Porque la luz cambia de medio, entonces me genera precisamente la formación de esa imagen sobre, en este caso, el plano de la lente. Pero si no coincide exactamente la luz, la fuente de luz con, ¿cierto?, la lente y con el observador, entonces me puede generar una multiplicidad de imágenes. Eso pasa con las lentes ópticas, ¿cierto? Pues existen otro tipo de lentes, las gravitacionales. Y eso lo vemos a Albert Einstein, que desarrolló una teoría de la gravedad en la cual hay una relación directa entre el componente de materia y energía con el componente geométrico. Y entonces hay una frase de Wheeler que dice,
que fue compañero de Einstein en el Instituto de Princeton. Decía que la materia, compañero pues de trabajo, también profesor de Princeton, decía, la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Entonces yo puedo generar un cuerpo, ¿cierto? Gran cantidad de energía. Puede llegar y, si es un cuerpo con mucha masa, puede llegar y deformar el espacio-tiempo circundante. Entonces hay una relación entre masa y geometría allí, entre gravedad y geometría. Y entonces tenemos que un cuerpo másico, ¿cierto?, deforma su espacio-tiempo circundante, entonces un caso como el Sol, entonces puede hacerlo, y entonces aquí ustedes tienen la posición de una estrella, ¿cierto?, la luz de la estrella que proviene, se mueve a lo largo de este tejido espacio-temporal que ha sido deformado, y al final yo lo observo acá, pero yo en realidad estoy observando la luz en líneas rectas, ¿cierto? Entonces hay un ángulo acá de desviación. Y entonces hay un experimento muy famoso, este es el artículo científico, que fue precisamente la corroboración o la evidencia observacional que se tuvo para corroborar la teoría de Einstein. Entonces, la determinación de la efección de la luz por el campo gravitacional del Sol desde observaciones hechas en este eclipse en 1919 por Dyson, por Eddington y Davidson, en dos sitios, en Puerto Príncipe y en Sobral. Y entonces ellos querían llegar a demostrar este ángulo de desviación predicho por la teoría de la relatividad general, que es esa teoría de gravedad de Einstein, que en el caso del Sol da 1,7 arcosegundos. Recuerden que la resolución espacial de ese James Webb, ¿cierto?, era 0,1 arcosegundo. Bueno, y entonces lograron, en ese eclipse, ¿cierto?, lograron hacer esa medición de ese ángulo de desviación, teniendo en cuenta, pues, la posición de las estrellas en el fondo, es un mapa anterior, y luego ya cuando hay la observación, entonces hay un corrimiento aparente, logran medir eso, y al final, pues, Einstein tenía razón, la teoría de Einstein triunfa, y pues estos fueron como los... la portada del New York Times, la portada del London News, y entonces la teoría de gravedad de Einstein funciona, entonces con las mediciones hechas en Sobral y Puerto Príncipe que hemos ido corroborando pues con los años. Aquí está, digamos, la evidencia observacional de los resultados, ¿cierto? Digamos que se ajustaban en lo que se buscaba. Esas fueron algunas de las estrellas que usaron, ¿cierto?, para hacer ese estudio y tenían que hacerlo en condiciones de eclipse. Y entonces probaron que funciona esa teoría de la gravedad de Einstein. Han pasado 100 años y entonces 2019 tuvimos la primera imagen de la sombra del horizonte de eventos de un agujero negro, primero en M87 y luego en el agujero negro de nuestra Vía Láctea. Y para poder obtener estas imágenes, pues las corroboramos con un tipo de agujero negro. Que obedece pues la teoría de la gravedad de Einstein y pues funciona muy bien. Entonces, esta es otra prueba de que la teoría funciona. Por eso pues digamos, esta es otra de las observaciones que soportan un poco, bueno, en un caso el uso de esa teoría general de la relatividad. Y entonces funciona, ¿sí? Teoría de gravedad de Einstein. Y otra de las predicciones que hace la teoría de gravedad de Einstein, incluso Einstein mismo tuvo que ver, son las lentes gravitacionales. Entonces, ya validada la teoría de la relatividad general, la gravedad de Einstein, podemos usar algunas de sus otras predicciones, las lentes gravitacionales. Entonces, desde hace varios años, diferentes científicos alrededor del mundo comenzaron a explorar unas ideas de Einstein consecuencias de su teoría de gravedad, la relatividad general, en donde se podía explicar la deflexión de la luz a causa de la presencia de objetos masivos y desarrollar una teoría llamada lentes gravitacionales, con la que actualmente es posible estimar la masa total de galaxias y cúmulos de galaxias, incluido su componente de materia oscura. Una de las principales características de esta técnica es poder explicar la deformación de la forma de las fuentes de luz en el universo, en donde las galaxias distantes aparecen como largos arcos en la imagen que tenemos de los cúmulos de galaxias. Entonces, pues si el Sol lo puede considerar como una lente, pues una galaxia que tiene miles de millones, pues no, tiene, sí, miles de millones de estrellas, por ejemplo, en el caso de la Vía Láctea tenemos alrededor de 200.000
millones de estrellas. Entonces, pues, obviamente la masa es gigante y va a generar, puedo considerar las galaxias como lentes gravitacionales. Entonces, si viene la luz proveniente de una fuente distante, pues va a tener su desviación por el efecto de la lente gravitacional. Entonces, uno puede plantear esto. Entonces, uno habla de del plano de la fuente, el plano de la lente, y finalmente, pues aquí está el observador. Y entonces, esta fue la primera observación de un arco. ¿Sí? Efecto del tipo de lente gravitacional, donde esta era la galaxia que era lente y este es el arco de la galaxia distante. Eso fue desde el 86 y tenemos una matemática asociada. Y luego, entonces tenemos esta imagen. Entonces, esa imagen, ustedes ven ahí la formación de ese anillo. Por eso se llama el anillo de Einstein. Entonces, lo que ven en azul es una galaxia que está más distante que la galaxia lente. En este caso, la galaxia lente es la que es la galaxia elíptica roja, y la galaxia que ha sido deformada o lensada, que se llama, esta galaxia es azul. Entonces, cuando uno mira el proceso de la copa, ¿recuerdan? Esto es usando lentes ópticas, forma este anillo lumínico, ¿no? En el plano de la lente, pero esa fuente de luz estaba más distante con respecto a nosotros, porque estaba justo alineado. Por eso ese caso es muy bonito, porque me muestra justo, ¿cierto? Ese anillo, pero no siempre pasa eso. Entonces, en general, lo que yo tengo es que hay multiplicación de las imágenes, y entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven la formación de esos arcos. Entonces, cuando hay esos arcos en esas imágenes, pues uno dice, oh, allí hay un efecto de lente gravitacional. Entonces aquí se ve de nuevo esa imagen, ¿cierto? Con detalle. Entonces en este es un caso de esos de serendipia, porque pues lograr esa coincidencia entre el observador, la galaxia que actúa como lente y la galaxia que ha sido lanzada, pues no es fácil. Entonces tenemos objetos que son mucho más grandes, ¿cierto? Los cúmulos de galaxias, esto es algo muy, muy conocido. Entonces ustedes ven acá, estos son galaxias que hacen parte del cúmulo de galaxias, y ustedes acá, digamos, ven estos arcos que se forman acá, ¿cierto? Estos de acá, entonces parecen una carita feliz, pero en realidad estos arcos corresponden a un efecto de tipo lente gravitacional. Entonces, gracias a ese efecto de lente gravitacional, ¿cierto? Cuando yo considero las galaxias como lentes gravitacionales, podemos incluso observar, aquí hubo una explosión, ¿cierto? Cuando vemos el campo de donde, ¿cierto? Aquí vemos el cúmulo de galaxias, pero vemos acá que esta luz provenía en realidad, ¿cierto? Esto de acá es una representación de lo que estaba pasando en una galaxia distante, y allí había ocurrido una explosión de supernova por el efecto de tipo lente, entonces tuvimos la multiplicación de esa señal, y entonces se pudo hacer ese tipo de estudio acá. Es muy interesante porque se observó en 2014, pero entonces como ahí había múltiples imágenes asociadas, entonces se dijo que esta imagen múltiple hubiera aparecido en el 95 y que esta iba a aparecer de nuevo hacia entre 2015 y 2020. Al año siguiente justo se observó allí. Entonces es una de esas predicciones. Entonces tenemos que los cúmulos de galaxias se pueden, ¿cierto?, comportar como telescopios cósmicos, porque yo tengo ¿cierto? Un cúmulo de galaxias, tengo varias galaxias allí, y entonces yo puedo hablar, ¿cierto? Si cada galaxia la considero una lente gravitacional, pues yo podría hablar los cúmulos de galaxias como esos telescopios cósmicos que me pueden permitir observar la luz de galaxias que están más distantes. Entonces aquí tengo, ¿cierto? Lo que pasa con el telescopio espacial Hubble en ese caso, y que está pasando con el James Webb. Entonces la luz de la galaxia distante, ¿cierto? Sufre una deflexión por la presencia del cúmulo de galaxias. Y gracias a eso incluso yo puedo observar objetos que pueden ser mucho menos brillantes y por un efecto de la lente, como una magnificación, los puede llegar a detectar. Entonces, esto es solamente lo que uno tiene en cúmulos, ¿cierto? Esto es una imagen del Hubble que se tenía, entonces uno ve aquí estos arcos de acá, todos estos arcos, entonces todos estos son efectos de esas lentes gravitacionales. Entonces uno le permite, por ejemplo, ¿cierto? Estamos viendo,
tenemos un cúmulo de galaxias que funciona como lente. Estamos viendo una edad del universo y me permite observar objetos que están, ¿cierto?, mucho más atrás en esa edad del universo o con respecto a nosotros, ¿no?, tiempo hacia atrás, o que están más bien más cerca del inicio del universo. O sea, estamos hablando de que me ayuda a mostrar galaxias que están en ese universo temprano. Entonces, yo puedo extender, que esto es lo que está pasando ahorita, yo puedo extender la visión, o sea, con el Hubble, sin usar las lentes gravitacionales, llegábamos hasta un límite. Pero cuando ya colocábamos las lentes gravitacionales, podíamos observar objetos que eran mucho más débiles en su brillo. Y con el James Webb, pues vamos a llegar mucho más allá. La idea del límite, digamos, de lo que esperamos ver con James Webb es galaxias, las primeras galaxias que se formaron en el universo y el límite es 200 millones de años después del Big Bang. En el caso del Hubble, pues el límite que tenemos son 480 millones de años después del Big Bang. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues empezar a entender esa región del universo donde se formaron las primeras galaxias. Y entonces podemos buscar incluso estrellas más distantes del universo. Entonces, volviendo a la imagen, pues tenemos acá lo que yo les comentaba. Entonces, tenemos todos estos arcos que aparecen acá, ¿no? Entonces, uno se da cuenta, miren toda esta riqueza de estos arcos. Todos esos arcos son un resultado del efecto de la lente gravitacional. Todo esto que se observa acá. Entonces, es toda una tarea, creo que pues todo el día, desde ayer, toda la noche, como que hemos estado observando la imagen, tratando de buscar, pues realmente es, pues empieza uno a entender cosas, pero pues todavía requerimos, es decir, por lo menos, yo creo que una semana más o menos, no sé, 2 semanas, que no esté como ya detallado. Además necesitamos otro tipo de archivos para poder estudiar con más detalle lo que se está observando, pero pues uno a simple vista pues muestra, ¿cierto?, este efecto de la lente gravitacional y de repente morfología de objetos que están allí, pero pues todavía muy pronto para poder decir algo más. Tenemos otra imagen que es, esta se lanzó también hoy, que es una nebulosa del Anillo del Sur. Entonces uno ve con detalle, son de 2 de los instrumentos, y entonces uno ve aquí que aparece, o sea, en este está solamente una estrellita, pero aquí aparecen 2. Entonces hay una que está asociada, ¿cierto?, al proceso de la muerte estelar, y la otra está en un proceso previo. Entonces, estas nebulosas planetarias usualmente son procesos de evolución estelar de estrellas tipo Sol. Entonces, estrellas tipo Sol vuelven gigantes rojas y luego llegan a una fase donde pulsan sus capas y queda una enana blanca en su interior. Entonces, acá, pues, ¿cierto?, estamos viendo una nube de gas y polvo en expansión rodeando una estrella moribunda, es decir, esta foto no es actual. Estamos viendo la imagen de una nebulosa hace 2.500 años que muestra una fase terminal de una estrella tipo Sol. La poderosa vista infrarroja de Webb pone a plena vista la segunda estrella que está de esta nebulosa planetaria. Nuevos detalles como estos de las últimas etapas en la vida de una estrella nos ayudarán a comprender mejor el modo en que las estrellas evolucionan y transforman su entorno. Entonces, cuando uno mira las 2 estrellas, aquí está, que están unidas a una estrella en una estrecha órbita, dan forma al paisaje local. Las imágenes infrarrojas de Webb presentan nuevos detalles de este complejo sistema. Las estrellas y sus capas de luz son prominentes en la imagen de la cámara de infrarrojo cercano a la izquierda. Entonces, esta de acá es de infrarrojo cercano, mientras que la imagen del instrumento de infrarrojo medio de la derecha muestra por primera vez que la segunda estrella está rodeada de polvo, que es algo que no se ha observado antes. La estrella más brillante se encuentra en una etapa anterior de su evolución estelar y es probable que en el futuro expulse su propia nebulosa planetaria. Entonces, eso es algo que, pues, yo por lo menos nunca lo había visto. Era algo, no sé, no trabajo en el campo de la evolución estelar, pero pues no, sí, no lo había visto. Me sorprende un poco ver eso. Realmente no. Pero es impresionante eso. Es decir, nos está empezando a contar cosas que pues de pronto están en modelos de simulación y eso, pero ya tener la imagen, pues eso. Y no solamente vamos a tener las imágenes, sino también vamos a tener espectros, que es algo que es muy importante para entender esa química. Tenemos el quinteto de Stefan. Sí, entonces, acá digamos,
Aunque pues se llama quinteto, solo cuatro de las galaxias están realmente cerca entre sí y atrapadas en una danza cósmica. La quinta galaxia, que está más a la izquierda, llamada NGC 7320, está en primer plano en comparación con las otras cuatro. Entonces, cierto, la de la izquierda recibe 40 millones de años luz, mientras que las otras a 290 millones de años luz. En realidad tengo las cuatro, ¿cierto?, unidas allí. Ese enorme mosaico es la imagen más grande del Webb hasta la fecha y cubre aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Luna. Contiene más de 150 millones de píxeles y está construido con casi 1000 archivos de imágenes individuales. Entonces aquí viene también un tema de datanálisis allí que es muy fuerte. Entonces ahí uno pues empieza a replantear pues todo, ¿no? Como la cantidad de información que vamos a empezar a recibir, bueno, todo el análisis allí. Pues muestra un poco, ¿cierto?, ese proceso de interacción entre galaxias, la formación de estrellas, cómo se altera el gas en estas galaxias. Pero todo esto es algo que es de investigar, ¿no? Es como que sale hoy y uno empieza como a decir, ok, ¿cierto?, ¿cómo explicamos? Además es la visión infrarroja del universo. Y esta es la imagen que te deja atónito, ¿sí? Y parece una obra de arte, es impresionante, y la naturaleza, ¿no? Es impresionante, o sea, es la nebulosa de Carina, 7500 años luz de nosotros, es una incubadora para nuevas estrellas y está repleta de nueva actividad de formación estelar. Los objetos en las fases más tempranas y rápidas de la formación estelar son difíciles de capturar, pero la extrema sensibilidad, la resolución espacial y la capacidad para generar imágenes de Webb le permiten documentar estos elusivos eventos. Entonces, son regiones de formación estelar. Y pues muestran ese polvo, ese gas, ese polvo allí, y la formación de esas primeras estrellas allí. Entonces es impresionante, pues es como que uno queda, digamos, también atónico, atónito con la imagen. Finalmente tenemos la señal inconfundible del agua junto con evidencia de nubes y bruma en la atmósfera que rodea WASP-96b, un planeta gigante gaseoso, caliente e inflado, que orbita alrededor de una estrella distante parecida al Sol. La observación que revela la presencia de moléculas de gases específicas con base en pequeñas disminuciones en el brillo de colores de luz precisos es la más detallada de su tipo hasta la fecha, demostrando la capacidad sin precedentes de Webb de analizar la atmósfera cientos de años luz de distancia. Entonces uno mira esta atmósfera y entonces ustedes tienen acá, ¿cierto?, los componentes, o sea, es decir, estos son los datos asociados a la atmósfera de ese exoplaneta y este es el mejor modelo pues, que se logra allí, ¿no? Digamos que puede funcionar el modelo allí y pues es eso, es la capacidad, es decir, con el James Webb queremos estudiar esas atmósferas de esos exoplanetas porque pues queremos buscar una Tierra 2.0 y pues la atmósfera es fundamental. Entonces ahora sí, merci, gracias, thanks, gracias. Entonces ahora sí, digamos, vamos con... Con las preguntas, ¿cierto? Que tengamos allí. Entonces, ¿qué preguntas, digamos, tienen acá? Entonces, dice que si se conoce el límite máximo al James Webb. Sí, el límite de observación de James Webb, la idea es que observe, o sea, nos llegue información de esas primeras galaxias que se formaron en el universo, y eso es del orden de unos 200 millones de años después del Big Bang. Digamos, eso es un poco lo que se espera. No sé si, Jessie, no sé si hay preguntas en YouTube. Sí, profe. Entonces, ya le di unas preguntas. Juan Pablo pregunta, ¿se podría realizar una imagen estereoscópica usando ambos telescopios, Hubble y Webb, enfocando el mismo objetivo? Profe, el micrófono.
Sí, no sé, me pone a pensar, es muy buena pregunta, yo no había pensado en eso. Problema, pues primero tenemos dos, no sé, podemos combinar las imágenes, o sea, ya como en la parte de datos, ¿no? O sea, podemos observar una misma región, como hicimos ahorita con el cúmulo de galaxias, ¿no? O sea, observamos la misma región. Y entonces podemos complementar la información, porque el tema de Hubble tiene la información en el visible, que James Webb no tiene. Entonces puede, digamos, usar más bien la información, ¿cierto? Observar mismas regiones y poder complementar la información allí. Eso, digamos, se puede hacer. Creo que sería mejor en esa línea, ¿no? Es decir, ya tenemos todo un estudio hecho con el Hubble de ciertas regiones. Entonces, lo que queremos hacer, de hecho, lo que pasó con estas imágenes fue eso. Al menos la del espectro infrarrojo, pero ya se han observado con el Hubble esas regiones. Y entonces, lo que se quiso ver fue ese poder, pues, de lo que íbamos a aumentar con el James Webb. Entonces, creo que es una buena práctica para hacer. Vale, profe. Hay otras preguntas en YouTube. También veo que hay unas en Meet. Entonces, no sé si respondemos una de Meet. Dice, ¿qué tan probable sería encontrar un planeta con atmósfera que pueda albergar la vida como la conocemos? Pues esa es muy buena pregunta. O sea, nosotros, bastante probable, es decir, nosotros, la capacidad del instrumento es bastante alta, ¿sí? De todas maneras, hemos escaneado muy poco. Si hablamos de planetas extrasolares, por ejemplo, los que observó Kepler, la sonda espacial Kepler, pues muchos de ellos están en un cono de luz de unos 5.000 años luz, y la galaxia tiene unos 100.000 años luz de diámetro. Entonces, en realidad estamos escaneando muy poco, y lo que queremos observar, pues, son los más cercanos. Entonces, pues, digamos que, no sé, decir, tenemos que, es decir, lo bueno es que nos va a dar más información. Entonces, yo lo veo probable, ¿sí? Porque hay unos candidatos ya dentro de los exoplanetas, más de 5.000 exoplanetas descubiertos. Pues hay un trabajo que, pues, ha venido trabajando en la Universidad de Puerto Rico, que es un índice de potencialmente habitabilidad, que ellos llaman, y pues por lo menos tienen alrededor de 30 exoplanetas en el rango de los 100 años luz que podrían tener eso. Entonces, digamos que hay algunos candidatos, o sea, como que podemos, sí, de los que hemos observado. O sea, entonces, que puede ser, digamos, posible tener esa información, y con los instrumentos que tiene, pues, digamos, podríamos por lo menos chequear si los que ese tipo de índices que hemos construido, potencialmente habitable o con, ¿sí?, una atmósfera similar a la del planeta Tierra, pues puede ser, ¿no? Pues yo creo que esperemos que sí. O sea, es decir, no, por ahora no vamos a tener otro instrumento que pueda hacerlo. Entonces, esperemos que sí, por lo menos pueda confirmar algunos de esos candidatos. Sí, Iván Felipe también pregunta si después del James Webb se presupuesta un nuevo telescopio. No, hay una serie de nuevos telescopios espaciales. Hay varios que vienen, diferentes longitudes de onda, además, ¿no? Hay uno que se llama el Nancy. Nancy Roman Space Telescope, ¿sí? Entonces, digamos que van a haber nuevos telescopios espaciales, que la idea es que incrementen, ¿cierto?, las potencialidades. Es decir, ahorita están en fase unos ya que aprobaron el presupuesto, otros que ya los van a construir. Hay varios telescopios espaciales que están ahí en cola, de construcción. Digamos, se van a seguir haciendo. Lo que pasa es que este fue un gran esfuerzo de toda la comunidad internacional, y pues el costo, ¿no? Estamos hablando de 1.000 millones de dólares. Entonces, pues fue como el Hubble en su momento, ¿no? Es una gran apuesta, ¿cierto? Porque los otros son telescopios espaciales como de lo estándar, digamos, misiones, pero este, pues ya es con todo sin precedentes, ¿sí? Con todo lo que tenemos. Hay dos preguntas que
Considero que están relacionadas. Juan Pablo pregunta, ¿qué tan masivo tiene que ser un objeto para generar ese efecto gravitacional? Y Carlos Velázquez pregunta, ¿cuántas galaxias formarían un lente gravitacional? Sí, entonces uno, decir, uno puede generar el efecto del lente, incluso llamado estrellas, por ejemplo, ¿sí? O sea, incluso uno podría llegar. Pues el problema es cómo yo puedo determinar ese ángulo de deflexión, o sea, la capacidad que yo tengo para resolver eso, ¿cierto? Resolver que hubo esa deflexión. Ese es el punto al final, porque al final los cuerpos pues generan una deformación del espacio-tiempo. El problema es que yo tengo la capacidad de poder ver esa desviación de la luz asociada pues, a esa masa, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, de estrellas, ¿cierto? Desde estrellas, pues funciona bien, ¿sí? Entonces, obviamente, pues ya cuando tengo galaxias o tengo cúmulos de galaxias, por ejemplo, en un cúmulo de galaxias masivo están alrededor entre 500 y 1000 miembros, o sea, integrantes del cúmulo. Entonces estamos hablando, por ejemplo, que la masa de un cúmulo de galaxias es del orden de miles de millones la masa del Sol. Entonces por eso el efecto de la lente pues, es tan notorio, ¿sí? Entonces eso tiene que ver. ¿Qué otra pregunta habrías? Jairo Castillo nos pregunta, ¿hay algún modelo cosmológico teórico moderno que explique lo observado por la cosmología observacional reciente? Pues sí, estamos en un modelo cosmológico. De hecho, cuando uno hace los cálculos de las lentes gravitacionales, pues uno incluye el modelo cosmológico actual, que se llama lambda CDM, y tiene una componente, pues lambda es la componente de energía oscura, bueno, expansión del universo, y una ola de materia oscura fría. Eso también está, pues, ¿cierto? El modelo cosmológico se está construyendo. Incluso uno puede determinar la componente de materia oscura que existe en estos cúmulos usando estas lentes. Es decir, que depende, el modelo de la lente depende de, pues hay una relación allí con el modelo cosmológico. Incluso usando la observación de lentes, yo puedo ajustar el modelo cosmológico y eso es algo que es muy, muy interesante. Entonces, todo el tiempo se está ajustando ese modelo cosmológico. Álvaro Vanegas nos pregunta, ¿a qué se debe el interés en la estrella Sagitario A? Pues porque es el agujero negro, o bueno, es el objeto supermasivo que se encuentra en el centro de la galaxia, que presumiblemente es un agujero negro. Pues sí, con la última imagen que se obtuvo, pues podemos llegar a decir que sí, que es un agujero negro. Y entonces, por eso es tan pues, importante, porque pues es... empezamos a observar, ¿cierto?, con gran detalle, que fue el trabajo de Jensel y Andrea Ghez durante muchos años, que eran estrellas que orbitaban alrededor de esa zona del universo. Y entonces logramos determinar pues, la masa de ese objeto supermasivo que existe en el centro de la galaxia. Entonces, por eso es tan importante, porque pues, hay una conexión directa, pues, una conexión que queremos entender entre los agujeros negros supermasivos y las galaxias. Entonces es algo que está ahorita abierto esa pregunta, ¿quién fue primero, los agujeros negros que se formaron en el universo o las galaxias? Entonces por eso también es importante llegar a entender esos estadios de las primeras galaxias que se formaron en el universo. Aquí una pregunta, Nitz. Caleb David pregunta, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de nombrar objetos en el universo? Como por ejemplo el caso de la Tierra. Sí, ya hablamos de los catálogos, que usualmente cuando uno observa una nueva región del cielo y pues tú puedes generar, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la lente, ¿cierto? Que descubres allí estas nuevas galaxias, entonces tú generas tu catálogo y luego pues tú lo subes y hay unas clasificaciones ya. Sí, no es tan poético, digamos, como los nombres que antes estaban. No, ya son, pues, son catálogos alfanuméricos. Sí, eso es algo ya... Depende a veces, por ejemplo, en el caso de los exoplanetas, depende de qué telescopio lo observó. Entonces, muchos de los
pues de los que descubrió el telescopio espacial Kepler, eran Kepler, ¿no? O sea, Kepler y el numerito, ¿tá? O ahorita los de Tess, entonces Tess y el numerito, ¿sí? O sea, hay una, también una conexión con la sonda que los descubre. Hay dos preguntas, bueno, de Black White, pregunta de qué forma se espera ver el universo temprano y el profesor, bueno, Juan Bejarano no pregunta, al observar el infrarrojo, ¿qué fenómenos astrofísicos adicionales se ven comparados con ver en invisible? Ok, entonces, el, sí, cuando queremos ver en infrarrojo, entonces, por ejemplo, cuando vemos la Vía Láctea, ¿cierto? Nuestra galaxia, entonces la vemos en el visible, vemos las regiones oscuras. Y esas regiones oscuras, cuando la vemos en el infrarrojo, entonces esas regiones brillan allí, entonces está mostrando esos procesos de formación de estrellas, ¿sí? Que, es decir, nos está mostrando ese polvo allí. Y en el caso de observar pues, los objetos más distantes, es porque finalmente cuando miro, estoy mirando una galaxia distante, entonces hablo de algo que se llama el corrimiento del rojo. Entonces, si me voy más del rojo, entonces si me voy a los infrarrojos, puedo observar galaxias que están más distantes. Entonces, esa es un poco la propiedad que estamos usando allí, el concepto que está asociado es el corrimiento del rojo. Por eso cuando observamos algo que está mucho más allá, que son las microondas, entonces pues es la luz, digamos, más, ¿cierto?, de ese universo temprano. En ese caso ya con las microondas llegamos a los 380 mil años después del Big Bang, ¿no? En este caso, si es Webb, vamos a llegar a máximo a los 200 millones de años después del Big Bang. Entonces tiene que ver con ese concepto del corrimiento del rojo, porque hay una relación entre la expansión del universo, ¿cierto?, corrimiento del rojo, y la información, pues, de esas galaxias. Ok, sí, había una pregunta muy similar, relacionada con la de Juan Bejarano. Preguntaba que tengamos que ver el infrarrojo, ¿tiene que ver algo con el corrimiento al rojo cosmológico? Y hay otras preguntas de Carlos Velázquez. Sí, se ha presentado varias lentes gravitacionales en una toma de imagen, una delante de la otra. Sí, como si fuera un doble efecto de lente. Es bien difícil, sí, o sea, como que uno tenga. Hay dos efectos. Uno global, o sea, el cúmulo puede generar, ¿cierto? Un efecto global de lente, y hay un efecto ya que es, puede estar asociado a las galaxias propias, ¿cierto? Que hacen parte del cúmulo. Entonces la luz llega, ¿cierto? De un objeto distante. Y entonces tengo el efecto global de todo el cúmulo, que genera una deformación de esa luz, pero también tengo el efecto específico de las galaxias que hacen parte del cúmulo. Entonces, tengo ese tipo de efectos allí en el lente gravitacional. Y por último, hay una pregunta. ¿Hay algún modo de determinar a partir de espectroscopía las atmósferas de exoplanetas que un planeta se encuentra, que un planeta se encuentra fuera de equilibrio térmico? Fuera de equilibrio térmico. Uno puede determinar, puede llegar a determinar la temperatura efectiva del planeta, digamos. Y uno puede determinar la composición atmosférica del planeta. Y eso le puede decir, pues, cierto, ciertas propiedades. Pero ahí me deja la pregunta del equilibrio térmico, ¿no? O sea, ¿qué se referirá con el equilibrio térmico? Pero sí puedo llegar a determinar. Pues los tipos de gases que están allí, y eso nos daría algunos indicios de, pues de lo que existe allí, ¿no? Es parte. De hecho, ese ejercicio se hizo con la Tierra. O sea, nosotros tuvimos un espectro de la atmósfera de la Tierra. Eso es un paper muy famoso de Sagan, creo que es del 94, usando la sonda Galileo cuando estaba por la órbita de Júpiter. Entonces tomó un espectro de la atmósfera de la Tierra y encontró estos componentes, ¿sí? Entonces ya nosotros sabíamos quién está por dentro de la Tierra, tenemos la atmósfera, tenemos una correlación allí, y eso es, hace parte de esos estudios
pues, de habitabilidad, sí, de búsqueda de una Tierra 2.0, ¿no? Entonces, a través de esas famosas firmas espectrales. Entonces, pero ya eso, pues, toca evolucionarlo, ¿no? Pues, a partir de esos componentes químicos que puede determinar en esa atmósfera. Y no sé si por ahí hay alguna pregunta en mí de algún estudiante. Si no, acá. Bueno, me pregunta Israel Balbuena, pregunta, ¿hay vida en otros planetas o somos únicos? Es una pregunta más. Sí, pues por ahora, pues solo estamos nosotros, ¿no? En la soledad cósmica, ¿no? Pero eso no indica que no podamos encontrar, ¿cierto? Vida más adelante. O sea, por ahora no sabemos que exista vida fuera del planeta Tierra. Queremos hacer unas misiones a algunas lunas en el sistema solar, donde presumiblemente hay vida microbiana, digamos, pero todavía no sabemos. En Marte estamos averiguando si hubo vida. Algo también, creo que está viendo Perseverance. Y pues esta es una búsqueda de planetas en otras estrellas, ¿cierto? Que orbitan otras estrellas a través de la atmósfera. Es una búsqueda, pues usando ese método de la ciencia, ¿no? Es decir, queremos saber si hay vida en otros planetas fuera del sistema solar. Pues un camino sería estudiar esas atmósferas de esos planetas, de esos exoplanetas. Y ver, pues, qué indicadores podríamos tener o qué inferencias sobre la vida en esos planetas, pero eso todavía, digamos, está en sus primeros pasos, ¿no? Yo creo que pronto en 500 años tengamos la respuesta más clara de esa pregunta, pero por ahora estamos, pues, nosotros, para estudiarla. Israel extiende la pregunta, en su opinión, ¿habrá vida en otros planetas? Sea como una opinión. Sí, no, por eso digo, o sea, digamos, bueno, pues si habrá vida, pues ojalá, ¿no? Es como hay una frase de Sagan que decía, I wanna believe, ¿no? Es decir, ojalá, porque sería muy interesante tener otra inteligencia, ¿cierto? Y poder, todas estas construcciones epistemológicas, ¿no? Todas estas construcciones que hemos hecho y poder, con otra inteligencia, ¿cierto? Fuera de la Tierra, ¿no? Como poder corroborar eso, porque al final hemos estado diciendo, ah, oh, este es el modelo del universo, esto es, pero muy interesante tener otra visión, ¿no? Otra forma de pensamiento, incluso para lo que hemos construido, ¿no? Incluso lo que somos nosotros. Entonces, ojalá, pero por ahora está difícil. Yo veo el problema muy similar a, más del tamaño de la galaxia, es que la galaxia son 100.000 años luz de diámetro, o sea, la luz le tarda 100.000 años de llegar de un lado a otro. De nosotros al centro de la galaxia, o sea, la luz tarda unos 23.000 años, o sea, es 95.000 más o menos. Es decir, solamente hemos mirado, o sea, hemos detectado exoplanetas, ¿sí? En ese cono que les digo es 5.000 años luz. Entonces yo a veces digo que es que solamente nos hemos asomado al frente de la casa, hemos visto ahí la calle al pie de la casa, de toda la ciudad de Bogotá, ¿sí? Entonces, pues. Sí, nos falta conocer mucho. Entonces es muy similar al caso que había hace 700 años, que alguien en China no tenía ni idea de que estábamos nosotros acá. Sí, o los europeos, o africanos, sí. Estábamos todos ahí, pero no teníamos la capacidad para conocernos. Entonces, ojalá, ojalá, porque sería muy. Ahí sí es como dicen, un desperdicio de espacio, ¿no? Estamos solos en el universo, pues sí, qué tristeza. Y no nos queremos, además, no, pues. Entonces, por ahora, pues no hay más, pues nos toca cuidarnos a nosotros, pero veremos, siempre hay sorpresas, lo bonito del universo, siempre nos sorprende. Que sí, creo que ese tema es algo que lleva mucho interés porque siguen saliendo preguntas acerca de la vida en otros planetas y preguntan que si es posible saber si hay vida en otros planetas solo con verlos. No, son indicadores, o sea, son inferencias. Entonces, es yo lo que les decía. Estamos nosotros aquí en la Tierra, ¿cierto? Hay vida aquí en la Tierra. Hay una conexión de esa vida con la atmósfera, con la composición atmosférica en la Tierra.
Entonces, si yo, digamos, veo una composición atmosférica, ¿cierto?, que está asociada con la vida, pues hay incluso teorías, ¿cierto?, de que si hay un sistema vivo, es que ni siquiera sabemos, hemos definido bien la vida. Además, el problema que tenemos con la vida es que la vida que conocemos es la que se ha desarrollado en la Tierra. Entonces, estamos tratando de hacer una curva con un solo punto. Puede pasarle de todo. Pero bueno, supongamos eso, que estamos buscando vida como en la Tierra. Y entonces, ahí, observando las atmósferas, podríamos tener una inferencia de la posible vida en esos, sí, en esos exoplanetas. Pero realmente es muy difícil, o sea, decir, porque puede ser vida tan diferente de nosotros, o puede ser, sí, o sea, no. Es bien complejo el tema, o sea, yo sé que todos soñábamos con poder, ¿cierto?, en algún momento, o sería muy interesante que existiera esa vida inteligente, ¿no? Incluso hay estimaciones, hay una ecuación de Drake, se llama la ecuación de Drake, muy famosa, incluso Sagan y, bueno, Drake lo usaron, y otros científicos lo han usado para estimar, es una estimación probabilística, que obviamente parte de cero, que es lo que sabemos ahora, pero puede llegar incluso a casos o 10 civilizaciones inteligentes o 10.000 que han existido en la galaxia, ¿sí? Porque una probabilidad entre esa ecuación de Drake que habla del tiempo de supervivencia de esa especie. Entonces, por ahora estamos acá, pero puede ser que nos autoextingamos y entonces cuando lleguen los otros ya no estemos, ¿no? O cuando, digamos, tengamos información, ¿no?, de esa existencia. Entonces, hay ese tiempo de vida de esas civilizaciones, pero eso es un estimativo. Yo le invito a leer esa ecuación de Drake. Es un estimativo, pues, no es, es un término probabilístico, ¿no? O sea, al final, pues puede llegar a tener el cero, que es el que tenemos ahorita, que no existe otra civilización inteligente en la galaxia, pues, todavía. Pero todo cambia, ¿no? Hace 500, hace 700 años, si yo hubiera llegado con este objeto acá, ¿cierto? Que ahora le llamamos celular y hacemos muchas cosas. Pero, pues, si se le apaga el celular a uno, esto es una piedra, ¿no? Entonces, imagínense que uno llegara hace 700 años y le diera a la gente como, no, es que yo puedo coger con esta piedra, sí, con esta piedra y me puedo hablar con alguien que está en China. Sí, o sea, dirían, no, este tipo está loco. Sí, no era posible. Los tiempos cambian, las tecnologías cambian, la misma ciencia se replantea y entonces podemos llegar a construir estas nuevas realidades. Entonces, vamos a ver qué nos sorprende un poco más adelante y en 700 años. Pues ninguno de nosotros estaremos, pero algún familiar de nosotros y allá, pues van a ver este video y van a decir, ah, bueno, no, estos serán muy cavernícolas en esa época. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Pero esas son las búsquedas, es decir, si no tenemos, o sea, todo se da a pasos. O sea, mire, mire lo que hemos hecho desde ese hombre de las cavernas que cogía y pintaba allá en las cuevas de Lascaux, todos los animalitos afuera, que pintaba las constelaciones. O sea, hay registros de Tauro pintado en estos hombres cavernícolas, aquí en el Chiriquete, está el hombre jaguar, o sea, pintaban a Orión, que era la constelación de Orión, que para ellos era el jaguar. Y a partir de ahí, y miren lo que estamos haciendo, ya tenemos ese telescopio espacial allá, ¿cierto? Tomando estas imágenes del universo, en infrarrojo. Sí, entonces, pues ahí vamos, ahí vamos. Falta un poquito de tiempo, ¿no? Sí, profe. Y en ese momento tenemos más o menos, tenemos 180 usuarios simultáneos, siguen apareciendo preguntas, entonces me parece que le voy a mencionar algunas otras. Creo que se me han pasado algunas, pero alguna que salió actualmente, dice, es de Laura Daniela, pregunta, observando las fotos obtenidas, ¿se podría afirmar o descubrir algún elemento que no se encuentre aquí en la Tierra? Uf, es una pregunta muy interesante. Sí, o sea, todos sabemos que hemos ido construyendo la tabla periódica, ¿no? Algunos años. Y hay predicciones de que hay más elementos químicos. O sea, es decir, la tabla creo que no está completa. Y ya de pronto algún químico me corregirá, pero yo tengo, o sea, tengo en la memoria que la tabla no está completa. O sea, es decir, podemos llegar a encontrar nuevos elementos, pero ya encontrar la atmósfera, no creo, no sé, pues no. No sé, de pronto compuestos diferentes, pero elementos químicos como tal en la atmósfera de los planetas, no creo.
pero los compuestos podrían llegar a cambiar. Digamos que si se abre toda una nueva química, pues de esa atmósfera de exoplanetas, y eso con el James Webb va a cambiar, o sea, es decir, vamos a entender completamente, hay algunas líneas, de hecho eso hace parte del trabajo del espectroscopista, que es entender cada esas líneas de absorción exactamente qué es lo que me están diciendo, entonces ahí viene, pero pues ya pensar que va a encontrar algo nuevo, no sé, pues no, no sé. No sé, me deja la pregunta. Pues uno como científico siempre quiere descubrir cosas nuevas, ¿no? Como, pero creo que no, al principio. Pero bueno, es parte del descubrir, ¿no? Tomaste un nuevo instrumento y con esas capacidades en el infrarrojo, o sea, quizá pronto encontramos nuevas líneas allí que me están hablando de otras configuraciones de compuestos. Eso es algo que no ha pensado, la verdad, hasta este momento, hasta esa pregunta. No sé, en ese caso los exoplanetas. Pronto hay ya alguien que trabaje con los espectros de los exoplanetas, pues miren de pronto los modelos, ¿no? Que de pronto han hecho de diferentes tipos de atmósferas, porque eso fue lo que se hizo mucho tiempo atrás, antes de que se lanzara el telescopio espacial. Había muchas simulaciones de lo que se iba a observar, o sea, dependiendo de cada contexto, asociado con los modelos de eso. En este caso, no sé, no sabría decirlo con exactitud. Sí. Luz Darín nos pregunta, tengo una duda si se ha modificado el ambiente del planeta, se podría modificar la atmósfera de otro planeta, pero para bien, para que sea habitable, y por medio de qué procedimientos. Sí, ese es el famoso problema de la terraformación, ¿no? Nosotros evolucionamos en la Tierra, ¿no? Somos hijos de la Tierra. Entonces, uno piensa, es decir, estos exoplanetas están todavía muy lejos, o sea, es decir, eso sí, olvidémonos. O sea, es decir, el tema es, por ahora con la tecnología que tenemos, pues no, nada que hacer. Es decir, ir a visitarlos, ¿no? O sea, vamos a conocer algunos aspectos de sus atmósferas, vamos a describir mejor la dinámica de los planetas, de sus estrellas. Bueno, esto es un tema de percepción remota, pero en realidad no vamos a poder todavía ir allá, a menos que cambie algo. Cómo desplazamos en el universo. Tenemos unos límites físicos. Bueno. Pero Marte, digamos, es el planeta que vamos a poder llegar. Pero es un planeta de nuestro sistema solar, el planeta vecino. Pues, como. Y pues uno de los objetivos es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo yo puedo llegar a terraformar, ¿cierto? En ese caso, Marte, pues. No sé, es complejo el proceso. Lo complejo pues es el tamaño, ¿cierto? Ahí sí, yo lo veo más en el tipo de la vida en Marte, ¿cierto? Como, no sé, por ahora en el futuro cercano lo que hacemos en Antártida, ¿no? O sea, que hay ciertas misiones y que pues tenemos ciertas bases allí, pero ya pensar en terraformar, pues creo que es costoso, no sé. No sé, ahí ya tocaría, no sé, hablar con. Hay unas personas aquí en Colombia que han estado trabajando en esos ambientes extremos. De hecho, hoy estaba hablando con una de ellas, ella se llama Yael Méndez, que ella está en un proyecto, pues desde hace rato son geólogos planetarios, ¿no? Entendiendo un poco ese tipo de condiciones. Hay un Julián Corso también que ha trabajado en ese tema. De pronto, o sea, como seguirlos un poco a ellos, creo que. Ese tema de la terraformación, ¿no? ¿Qué tan posible es eso, ¿no? O sea, así es más, porque ahí ya tienes que meter, ¿cierto? Uno de astrónomos se va quedando corto, ¿no? Entonces tengo que empezar a hablar ya con los geólogos planetarios, ¿no? Como que, de geociencias. Bueno, ¿qué más hay? Empieza a abrirse la caja de Pandora, ¿no? Sí, por aquí hay más preguntas, cada vez hay más. Entonces hay una, ¿se podrá detectar la materia oscura? Pregunta Fabián Alzate. Y hay una muy relacionada, dice, ¿a qué se refiere con polvo estelar? ¿Qué tipo de materia se refiere? La materia oscura, digamos, bueno, yo puedo generar mejores estimaciones de la materia oscura presente, por ejemplo, en cúmulos. Sí, porque pues va a tener
más información, que es lo que mirábamos ahí con los arcos, es decir, voy a poder estimar mejor, voy a poder generar un mejor modelo lente y puedo llegar a estimar mejor la cantidad de materia oscura en los cúmulos. Pero ya saber, por ejemplo, esos componentes de materia oscura, ya eso entra, digamos, uno supone que existen partículas de materia oscura, y entonces ya entraría en la física de partículas, entonces ya, que es otra búsqueda que se está haciendo también. Es decir, si no encontramos esas partículas de materia oscura, pues tenemos que empezar a pensar en otro tipo de modelo para explicar esos excesos de velocidad que tenemos de las galaxias en los cúmulos y en las regiones estelares en las galaxias. Bueno. ¿Qué otra pregunta tienes? Creo que vamos cerrando, ¿cierto? Porque Sí, ya, pues hay algunas preguntas. Yo creo que otras dos preguntas, si le parece. sí, yo creo que vamos Entonces, cerrando ya el espacio. Pero me gusta mucho ese interés por la James Webb. Creo que disfruten las imágenes. Hay muchos videos ahorita. Creo que hubo un esfuerzo, pues, de tanto, ¿no es cierto?, los astrónomos como los comunicadores de la ciencia, bueno, por todo lado hablar, pues, de la imagen, de los detalles, ¿no? Yo, por ejemplo, en Twitter estaba mirando, ¿no? Tú pones el numeral JWST o y empieza a salir toda esa información y entonces creo que, pues, de todo el mundo, ¿no? Entonces hay muchos detallitos, ya han empezado a analizar, yo por lo menos no he podido sentar bien para analizar con detalle, ¿no? Como ciertos, pues me dediqué solamente como a mirar la parte de estos arcos y como el tema de estas galaxias, de estos espectros, pero no voy a revisar con más detalle lo otro, ¿no? Además, en la astronomía pasa eso, ¿no? Es decir, tenemos astrónomos dedicados primero en cada longitud de onda, digamos, que dominamos más, por ejemplo, estoy más del óptico, digamos, algo del infrarrojo cercano. Tenemos astrónomos que son de rayos X, rayos gamma. Y además tenemos en cada campo por escalas. Entonces, usualmente tenemos los que se dedican a los planetas del sistema solar, otros que se dedican entonces a la galaxia, ¿no es cierto? No a entender nuestra Vía Láctea. Hay otros que nos interesa, les interesa, por ejemplo, los exoplanetas, ¿no? Todo el componente estelar, ¿cierto? De estrellas, cómo es la evolución de las estrellas. Pero otros que nos interesan a una escala más grande, ¿cierto? Bueno, hay otros que nos interesan las galaxias propiamente, ¿no? Y hay unos que les interesa ya estos cúmulos de galaxias. Entonces, ¿qué pasa en eso, digamos? Y yo me voy por ahí. Pero, pues, obviamente, uno en cúmulos, pues, obviamente, como las galaxias no tienen polvo, gas, estrellas, pues uno, digamos, está enterado de lo que está pasando con lo demás. Pero ahí sí, digamos, la invitación ahorita es como empezar a que sigan a los astrónomos, ¿sí? Que trabajan diferentes, ¿cierto? Lo que les cuento, diferentes áreas de escalas y longitudes de onda, que están contando con detalle un poco lo que se observó en cada una de las imágenes. Yo por eso casi no me detuve en las imágenes de las nebulosas planetarias o la imagen que es muy bonita la imagen de la nebulosa Carina, porque pues no, digamos, no trabajo en esa área del conocimiento, digamos, aunque en general pues tiene como unas grandes conceptos, no nociones, ¿no? Pero ahí no mira todo ese rango, es decir, ya tenemos esa riqueza, digamos, de la astronomía, ¿no? Tenemos ese, aunque nos dedicamos a ciertas regiones del universo. Entonces yo creo que con eso cerramos. Les quiero agradecer haber estado aquí conmigo, digamos, haber hablado alrededor del James Webb. Y bueno, esto comienza. Esperemos que en un año podamos volver a hablar, a ver qué sorpresas nos trae durante este año, es decir, ese primer ciclo de observaciones. Muchos de esos artículos van a ser muy interesantes, nos van a cambiar la concepción y esperemos que el modelo cosmológico pues se pueda ajustar de una mejor manera, porque ahora tenemos una pequeña discrepancia entre la edad del universo tomada con el telescopio espacial Hubble, ¿cierto? Estimada, y otra estimada con la sonda Planck, que miran las microondas y tenemos una diferencia de 1.000 millones de años. Entonces, con eso me despido. Que tengan entonces una buena noche y pues estamos charlando. Nos vemos entonces por ahí. Mi red es Astrocolombian en Twitter, entonces pueden seguir. Y, bueno. Entonces, no sé, Yesit, ¿algo más? No, señor profesor, muchas gracias Bueno. por su presentación y pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en YouTube. Por ahí vi varios profesor.
Mauricio, del grupo Chabla desde Ibagué, al grupo de Hielofísica Saludos Mesir, a todos, Gonzalo, a todos los muchas gracias grupos, a por Mauricio, Cito, acompañarnos. todos los que me acompañaron. Muchas gracias por haber estado con Nos nosotros y estaremos bueno. viendo para una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y hasta luego. Chao, chao.